Gracias. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Tabacuba Group and Habanos S.A., we welcome you to the 17th Habanos Festival. We are celebrating the 17th Festival of Habanos. You know, this is the biggest event of the worldwide premium cigars. You know, more than 1,600 people are here in Cuba to stay with us during this week and to know about the culture, the tradition, and our cigars. Well, we see this opening of the dialogue between Cuba and the States, we see as a very positive step. Of course, 70% is the share of market that Habanos has in the markets where we can compete with the others, and this has to be our goal if we enter in the United States. Of course, we know that it will be not easy, it will be not achievable in 1 year or 2 years' time, but in the long term, this has to be our goal, 70%, and we would love to compete in the States. We have huge opportunities to develop our business in Asia Pacific, in some areas of Middle East, and also in Central and Eastern Europe. Asia Pacific is one of our main focus of activity this year and will continue in the next coming years. We think we have a lot of room to improve our business in that area. Hoy estamos aquí celebrando el 17º Festival de La Habana, que está siendo todo un éxito en términos de participación. 1.650 participantes es la cifra récord, con personas que vienen de más de 60 países, y este año estamos dedicando el festival fundamentalmente a dos de nuestras marcas emblemáticas, como son Montecristo y Romeo y Julieta. Habanos, desde luego, acoge muy favorablemente las conversaciones que están teniendo lugar entre los dos gobiernos de Cuba y Estados Unidos, porque creemos que es una noticia muy favorable para nosotros, ya por las medidas inminentes que se están tomando con la llegada de ciertos ciudadanos americanos y potencialmente con la posibilidad de que nuestros habanos puedan venderse en territorio norteamericano. Nosotros, la verdad es que nunca especulamos sobre cuándo puede levantarse el embargo, algún día vendrá, desde luego cuando venga estaremos preparados, y solo hace falta pensar en que el mercado americano tiene una cuota del 65% del total de los puros premium, y si a eso le añades que Habanos tiene más de un 70% mundialmente, pues bueno, es fácil concluir que la oportunidad que tenemos en Estados Unidos es muy relevante.
closed at this side. They're closed. The sun over there.